buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que están conectados con nosotros a esta hora del día. El clima está delicioso y este canal Parque Telemedellín, como siempre, los está esperando con las puertas abiertas para que ustedes disfruten de este espacio. Y como siempre les digo, a cuidarlo bastante. Señorita, ¿cómo estás? Súper bien, Manu, feliz. Una lucecita linda para nosotros, ¿sí? Cierto que sí. ¿Será Pepe o será Jaramillo? Pepe es el luminotécnico, que también le mandamos muchos saludos a él en este momento. Pero hoy tenemos a Jaramillo aquí en todo el esplendor para nosotros. Hoy te está iluminando a ti, Manu, y a mí también me están iluminando un poquito. Bueno, estamos felices de comenzar esta mañana con todos ustedes. Hoy traemos temas muy bonitos que cuando estaba estudiando para este programa, Manu, no pude contener algunas lágrimas. Hoy va a ser un día muy especial. Yo sé que para ti desde esta mañana lo es. Y qué rico que todos ustedes estén conectados hoy con Mi Parque, Tu Casa, agradeciéndolos permitirnos a nosotras entrar a sus hogares y compartir siempre, siempre temas tan maravillosos que siempre estamos llevando a ustedes para hablar de bienestar, de vida saludable, de poder compartir en familia, porque todos somos una familia, Mi Parque, Tu Casa, para siempre hablar de paso a paso cambiar los hábitos de vida, Manu. Así es, y por eso hoy queremos hablar y los queremos invitar a que se conecten con este tema. Hoy es el Día Mundial de la Esclerodermia. Eso es una enfermedad autoinmune, por eso vamos a tener a un reumatólogo, quien será el profesional que nos hable de este tema, de qué se trata, por qué da, cuáles son los posibles tratamientos, y por supuesto vamos a tener a María Fernanda Suárez, una paciente que es diagnosticada con esta enfermedad, y que nos cuente, ella es un libro abierto, que nos cuente un poco cómo fue su antes, su después, su durante, y qué es vivir con esclerodermia. También es una enfermedad que yo soy diagnosticada con esta, por eso pasé por el proceso del trasplante de médula, pero queremos hablar del tema y por eso hoy lo traemos a Mi Parque, Tu Casa, porque es importante que hablemos de las enfermedades huérfanas y sobre todo de esta, que hoy precisamente es el Día Mundial. Así es, también vamos a tener unos invitados muy especiales porque nos van a acompañar con todo el tema de la bici. Si usted está antojado de pronto de comprar una, que quiere ir al trabajo en bicicleta, pero no tiene idea de cuál comprar o cuáles son los accesorios que al principio debes adquirir como por seguridad mínimamente, pues vamos a tener también a esas personas que nos van a compartir esto, Manu. Así es, por eso los invitamos a, de una vez, a que se conecten. Precisamente hoy no tendremos pues la frase del día, pero sí tendremos esa conexión con la terapeuta energética que nos va a hablar del signo Tauro y del cristal que es el propio para este signo zodiacal. Hola amigos de Mi Parque, Tu Casa, el día de hoy les vengo a compartir un cristal muy especial para el signo Tauro. Recuerden que el signo Tauro va entre el 21 de abril y el 21 de mayo. En su mejor versión, el Tauro es una persona muy constructiva, muy comprometida, tolerante y se entrega mucho en temas del amor. Por eso te voy a recomendar mucho este cristal. Este cristal es el cuarzo rosado. El cuarzo rosado es la piedra del amor. Genera paz, genera incondicionalidad, genera amor propio. Te va a ayudar muchísimo porque antes de entregarte a un amor profundo hacia los demás, tienes que amarte muchísimo a ti mismo. Así darás siempre lo mejor de ti. Recuerda que un cristal cuando llega a tu vida debe ser limpiado, cargado e intencionado para que puedas sacar su mejor provecho. Muy bien, como les decía al inicio del programa, hoy es el Día Mundial de la Esclerodermia, hoy es 29 de junio de 2021 y hoy queremos hablar sobre esta enfermedad autoinmune y por eso saludamos al reumatólogo Miguel Antonio Navas. Bienvenido, doctor, a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, usted por acompañarnos, gracias de verdad, porque este tema nos interesa bastante hoy en el Día Internacional y queremos compartirle a todos los televidentes de qué se trata esta enfermedad, qué es. Sí, realmente la esclerodermia sistémica es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es básicamente una enfermedad en la que la capacidad del cuerpo para reconocer sus propios elementos como elementos naturales se pierde y el cuerpo empieza un proceso de ataque hacia esos elementos. Esto puede dar distintas manifestaciones, pero en la esclerodermia sistémica se juntan dos componentes. Un ataque a los vasos sanguíneos, y ese ataque a los vasos sanguíneos se llama vasculopatía porque no tiene inflamación, que produce el fenómeno de Raynaud, que son los cambios de color, que produce los daños en algunos órganos como la hipertensión de los pulmones, y esa respuesta a su vez estimula en la piel un proceso de fibrosis o endurecimiento que va produciendo la característica esclerodermiforme o de endurecimiento de la piel, donde la piel se va poniendo dura y donde los otros órganos internos también pueden tener un proceso de endurecimiento similar. Bien,
Si podemos empezar a hablar de esos principales síntomas antes de que la persona sea diagnosticada, para que muchas personas que en este momento nos están viendo empiecen a identificar estos síntomas, ¿cuáles podrían ser? Hay varios síntomas que son importantes. Lo primero es los cambios en la piel. Cualquier persona que empiece a notar un endurecimiento de la piel, especialmente lo que nosotros decimos de distal a proximal, es decir, desde la parte del final de los dedos hacia el centro o de la piel de origen no claro, puede estar en presencia de una esclerodermis sistémica. Y el otro síntoma que es particularmente importante es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud son esos cambios de coloración que se presentan con el frío, que incluyen la palidez, la cianosis o el color morado y la rubicundez o el color rojo. Entonces, normalmente cuando uno tiene unos dedos particularmente sensibles al frío y que cambian drásticamente de color con estos, hay un fenómeno de Raynaud, y un porcentaje de ese fenómeno de Raynaud puede ser esclerosis sistémica. Por eso, ante un fenómeno de Raynaud hay que consultar directamente al reumatólogo o al médico internista para que le hagan evaluación. O sea, cuando yo esté notando que estoy en un clima frío, que mis manos y mis dedos se ponen muy blanquitas, no solamente en la yema, sino en cualquier parte del dedo, muy blancas o que llegan al punto de estar moradas, yo tengo que acudir al reumatólogo. Sí, idealmente se debe consultar al reumatólogo, o en nuestro sistema de salud muchas veces se ingresa por el médico internista, pero lo que sí es claro es que cualquier persona que presente estos síntomas de forma nueva debe consultar, en especial porque el fenómeno de Raynaud en algunos casos puede preceder muchos años, incluso hasta una década, el inicio de la esclerosis sistémica. Doctor, hoy tenemos una paciente con esclerodermia aquí, que la quiero invitar para que pase al set de Mi Parque, Tu Casa. Ella es María Fernanda Suárez. María Fernanda hoy nos va a compartir un poco de su historia con esta enfermedad, cómo inició y cómo su vida cambió, cómo su vida es un antes y un después de esta enfermedad. María Fernanda, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Usted. Pues yo le voy a decir Mafe, porque ella y yo somos amigas, nos unió esta enfermedad. Les digo pues que tengo hoy ojo aguado y todo, porque cuando nos conocimos, conocí a Mafe en la clínica. Ella estaba pasando por un proceso que ahorita ella nos va a contar cuál fue, y yo iba para a la semana siguiente, iba para el trasplante de médula. Entonces yo no conocía pues personalmente a una persona que tuviera esclerodermia, pues es una enfermedad que no hay mucho conocimiento y no hay otras personas hasta en la misma ciudad que uno pueda decir como hola, ¿cómo te dio a ti? ¿Qué te pasó? ¿Me puedes ayudar con un poco de información? Y ella llega a mi vida a ayudarme, y es un angelito que hemos estado acompañadas y de alguna forma vimos la enfermedad como una aliada y no una enemiga, y hoy precisamente por eso quiero que ella nos cuente un poco cómo se te presenta a ti la enfermedad, en qué momento de tu vida llega y cuáles fueron esos síntomas. Pues ya el doctor nos acaba de mencionar algunos, pero ya hablándolo de una paciente, ¿cuáles fueron? Pues la verdad es que yo empecé sintiendo dolor en las rodillas. Me dolían horrible las rodillas, pero horrible era que yo no me podía sentar, y entonces empecé a sentarme poniendo primero los brazos para no hacer el esfuerzo en las rodillas, y entonces ahí me empezaron a doler los codos y los hombros. Y entonces, pero yo decía, bueno, esto es que ¿cómo se llama? Fatiga. Pero ya después me empezó a doler todo, a mí me dolía el roce de la ropa, me dolía abotonarme incluso broches, me dolían los dedos, me dolía todo. Y me demoré más o menos 11 meses en saber, porque a mí, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud me empezó ya súper entrada la enfermedad, me empezó, no sé, 6 meses, 8 meses después de tanto dolor. Y se me empezaron a atrofiar las articulaciones, pero era una cosa, pues no era como una cosa medio progresiva, sino que yo un día lograba mover un pomo de una puerta, pero al otro día ya no me daba el giro. O sea, era una cosa totalmente de un día para otro. Entonces me demoré más o menos 11 meses en lograr tener un diagnóstico, y bueno, ya de ahí en adelante ya fue otro tema pues más diferente. Mafe, ¿cómo fue ese primer acercamiento con los médicos cuando llegas a ese primer especialista? ¿Qué te dicen? ¿Dan de una vez con ese diagnóstico o te dan alguna luz, o definitivamente estaban completamente digamos perdidos? Porque como dice Manu, pues es una enfermedad que no se conoce mucho, bueno, ahora un poco más, pero que realmente es como ir descartando otras hasta llegar a esta. Sí, el primer médico que yo consulté fue un ortopedista para revisar las rodillas, y me diagnosticó
tenía la rótula descobalada y los tendones corridos para los lados, pues me hicieron radiografías y me dijo, no puedo volver a caminar en planos inclinados, subir y bajar escaleras, y yo decía, no, pues ya no, ya no puedo hacer nada. Entonces, sí, ya de ahí en adelante ya pasé por internistas, dos o tres reumatólogos más también antes de encontrar uno que, con el que de verdad tuviera pues como algún tipo de, pues que sintiera como algún tipo de empatía, porque en realidad en el proceso lo más difícil es encontrar un buen médico, me pareció a mí. Muy bien, doctor, ella acaba de decir, y lo pues yo también pasé por allí, es que el fenómeno Raynaud pues me llegó también mucho después. ¿Se podría decir que esta enfermedad ataca algunos órganos específicos? O sea, ¿es más fuerte en ciertas zonas del cuerpo que en otras? Sí, hay que hacer una salvedad, y es que uno puede irlo grosso modo en dos grandes grupos. Una forma que se llama limitada, que es de una progresión más lenta, y esa es la típica en la que el fenómeno de Raynaud precede muchos años la aparición de los síntomas. Pero, por ejemplo, la forma que le dio a Mafe fue una forma agresiva. Las formas agresivas se caracterizan porque hay muy poquito tiempo entre el inicio del fenómeno de Raynaud y el proceso de fibrosis o cicatrización o endurecimiento de la piel. Incluso en algunas ocasiones puede pasar después el Raynaud por lo rápido que pasa, y lo que ella nos cuenta es que de un día para otro una esclerosis sumamente agresiva. Entonces eso puede pasar, y eso es una de las razones por la que inmediatamente hay que evaluar al paciente. A veces no es fácil porque es una enfermedad muy rara y no todos los profesionales han sabido que esta enfermedad existe, porque no está dentro del área de interés y a veces ni siquiera es culpa de ellos. Y los órganos que se comprometen muy frecuentemente son el pulmón, el corazón, desde el punto de vista de órganos internos graves, a veces el tracto gastrointestinal. Entonces la persona a veces se queja de reflujo y no sabe por qué, y tiene un Raynaud y no sabe por qué, y todo eso se va juntando. Y antes, no pasa tanto ahora, los riñones, que también se podían afectar mucho. Doctor, en lo que estuve mirando frente a esta enfermedad, también se mencionaba que las mujeres son más afectadas que los hombres. Sí, de forma general, la mayor parte de las enfermedades reumatológicas tienen un predominio en mujeres, por lo menos las autoinmunes, en especial durante el periodo fértil, porque los estrógenos, que es lo que produce los ovarios, tienen algún efecto sobre el sistema inmune, y eso hace que siempre sea más frecuente en las mujeres. ¿A qué edad llegaba la enfermedad a tu vida, Mafe? A los 30 años, 15 días después de cumplir 30 años me enfermé. Muy bien, a mí me llegó también exactamente igual. Yo estaba en los 29, en diciembre empecé con una gripa, me inflamé muchísimo en mi rostro, cumplo un 13 de enero y empiezo con todo el tema del diagnóstico. También pasé por ortopedista, por internista, por un hematólogo, por una endocrinóloga, buscando qué era lo que tenía. Pasé por lupus, pero no era lupus, buscando eso, pero nunca paré. Y yo creo que ese es uno de los consejos que yo podría decir, y es, si usted tiene un síntoma, préstele la suficiente atención hasta buscar el diagnóstico de este, porque de esto también depende el tratamiento asertivo con esto. ¿Qué tratamiento iniciaste en la evolución que has tenido con la esclerodermia? Pues, para mí es muy importante aclarar que yo en este momento no tomo ningún tipo de medicamento. Esto normalmente lo tratan con inmunosupresores, y yo pues desde el principio no quise, o sea, sí tuve, hice más o menos como 2 meses de tratamiento con inmunosupresores, pero al final no lo toleré nunca. Me empecé a sentir más enferma de lo que ya estaba. Eso pues fue como una fase aún más oscura de donde yo venía, ya fue como más oscuridad. Entonces no pude con eso, y en realidad mi tratamiento es puro manejo con alimentación y alimentos que no sean inflamatorios, y una dieta bastante controlada, una cuestión de manejo de emociones, de mantenerme en movimiento, pues de hacer ejercicio, de dormir muy bien y entender que mi cuerpo necesita un reposo y un cuidado especial, pues que diferente al de cualquier persona de mi edad o menor que yo seguramente. Y entender que no hay que luchar con eso. No, nada, es adaptarse a eso y entender que esa es la vida y apreciarlo también. Yo siento que yo vivo súper bueno. Yo queriéndome así. Que Mafe menciona el tema de la alimentación, de empezar a cambiar esos hábitos de vida, y preguntarle al doctor qué tan importante es que los pacientes acepten esta enfermedad y empiecen a tomarla con amor, como lo hicieron ellas dos. Digamos que hay varias cosas. Lo primero es que realmente, desde el punto de vista de la actividad de la enfermedad, porque las enfermedades reumatológicas
En especial la esclerodis sistémica tiene unos años iniciales que son los primeros 5 años donde es sumamente agresiva. Razonablemente dicho, si una persona no se complica en esos primeros 5 años, la enfermedad puede amainar o entrar en un periodo de calma. Lo más importante es saber que siempre hay terapias para hacer. Normalmente el caso de Mafe es un caso muy especial y muy particular, y es que ella no toleró los tratamientos. Usualmente lo que nosotros tratamos de hacer al principio es de usar una terapia que se llama terapia de inducción, es decir, en español, dormir la enfermedad para que la enfermedad se quede dormida y después intentar hacer la remisión. Si esas cosas no funcionan, en ese momento sí se tiene que intentar otras terapias como los trasplantes de médula y demás. La alimentación sana, la alimentación saludable, el estilo de vida saludable es evidentemente fundamental en la parte del diagnóstico. Pero también hay que tener una mezcla entre saber adaptarse a lo que tenemos que vivir con la enfermedad, pero también a saber luchar contra la enfermedad y a no rendirse y a tratar de ganar esa batalla todos los días. Muy bien, doctor. Me gusta porque ahorita quiero que conversemos sobre el tratamiento, sobre los posibles tratamientos que hay, sobre lo que ha hecho Mafe, sobre la experiencia que tuve con el trasplante de médula, entender un poco por qué si es autólogo, o sea, si fui mi propia donante, cómo funciona, si son mis propias células que estaban afectadas y se estaba autoatacando mi cuerpo por ser una enfermedad autoinmune. Qué bueno que ahorita lo podamos desarrollar, pero en este momento les tengo una muy buena recomendación porque Heidi Sánchez, ella es la persona que está a cargo de darnos las buenas recomendaciones de esa salud oral que hoy les tenemos en Mi Parque Tu Casa. Es increíble cómo en año y medio hemos aprendido a valorar momentos, personas, situaciones tan sencillas como el poder hablar, el poder comer y el poder sonreír. Hoy, que la vacunación está activa, donde la mayoría de nuestros padres y abuelos están vacunados, es el momento de darle prioridad a nuestra salud oral. Por eso, muchas de las personas que nos están visitando actualmente, ustedes televidentes, lo están haciendo por enfermedad periodontal, es decir, sangrado en las encías, prótesis dentales fracturadas, prótesis dentales reparadas con elementos caseros, prótesis dentales llenas de hongos o llenas de bacterias. Por eso, hoy hablaremos sobre prótesis dentales. Las prótesis dentales son elementos artificiales que van a reemplazar los dientes ausentes en boca. Estas prótesis tienen una vida útil, lo ideal es cambiarlas cada 4 años. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios en la prótesis y pueden haber cambios en nuestro cuerpo. En nuestra prótesis pueden aparecer poros donde se almacenan hongos y bacterias que pueden enfermarnos, y en nuestro cuerpo también puede haber cambios en los tejidos duros y blandos. ¿Cómo así? Podemos subir de peso, bajar de peso o tener cambios en nuestro hueso. Al tener estos cambios en nuestra boca van a aparecer espacios o desajustes entre la prótesis y la encía y el hueso. Estos desajustes pueden ocasionar hiperplasias gingivales, que son crecimientos anormales de la encía. Puede haber hiperqueratosis, que es la aparición como de callitos en la misma encía, o también aftas, úlceras. Si esto no se detiene o se trata a tiempo, podemos requerir intervenciones quirúrgicas para solucionarlo, lo cual ya sería un tratamiento mucho más incómodo para nosotros. Entonces, lo ideal es que cada 4 años acudas a tu odontólogo para hacer el cambio de tus prótesis. Pues bien, televidentes, ya lo escucharon de una de nuestras especialistas. Las prótesis dentales son excelentes para reemplazar los dientes faltantes. Recuerden, 3 momentos claves para cambiarlo. 1, si al hablar, comer o sonreír, expulsa la prótesis dental. ¿Qué quiere decir? Que le queda grande. 2, si usted al sonreír no se le ven los dientes, es el momento de cambiar la prótesis dental. Y el 3, si su prótesis ya cumplió su ciclo de vida, que es un periodo entre 4 y 5 años. Bien, cuando ustedes hacen el cambio de la prótesis dental, ella hace la misma función de los dientes en boca, es decir, va a estar en contacto con la saliva, con los alimentos, con las bacterias, por ende, requiere un proceso de mantenimiento. ¿Quieres saber cómo se hace ese mantenimiento? Pues bien, dejemos que sea una de nuestras especialistas la que le cuente. Para hacer la limpieza o la higiene a nuestras prótesis, nosotros siempre le recomendamos usar un cepillo especial que es para hacer el cepillado correcto a la prótesis que nosotros estamos usando, y también acompañada de un jabón neutro. En las noches es importante que cuando la retiremos la pongamos en un recipiente con agua solamente, para evitar que se nos fracture, para evitar que se nos dañe, para evitar, digamos, el acúmulo de bacterias. Al día siguiente es importante secarla bien y también, así tengamos dientes naturales, realizar una buena higiene oral, o en caso de que no presentemos ningún diente natural, realizar enjuagues o con una gasa
asearnos bien la parte de las encías, porque como sabemos, en la saliva y en los alimentos se acumulan muchas bacterias. Es importante que nuestra parte bucal también esté totalmente limpia para cuando ya le hayamos hecho una correcta higiene a nuestra prótesis y al ser colocada no haya acúmulo de bacterias. Estas prótesis es recomendable que cada 6 meses acudamos a una cita de mantenimiento para cual el laboratorio nos va a ayudar a veces en las prótesis que se nos hace acúmulo de cálculos para retirar esos cálculos, volverlas a brillar, volverlas a pulir y para que la prótesis salga como el primer día que la entregamos. Televidentes, el proceso de elaboración de una prótesis dental es mucho más sencillo de lo que usted se imagina, además en el menor tiempo posible. En Odontos contamos con laboratorios propios, esto nos permite entregar prótesis dentales el mismo día. Adicional, cada vez que entregamos una prótesis dental tiene garantía y durante todo el tiempo de garantía contamos con los mantenimientos sin ningún costo. La invitación, pacientes, hoy es a decirle sí a una salud oral. No posponga más, no lo piense más, llámenos ya. Una línea única, 444-0062. 444-0062. Esta línea lo va a comunicar con 7 sedes. Siempre hay una sede cerca a usted: Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Adicional a esto, en Odontos tenemos oportunidades muy especiales para que ustedes accedan a nuestros tratamientos. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita sus 2 prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las 2 prótesis dentales. Si usted es un paciente que necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. Pacientes, el momento es ahora, no posponga. Llámenos, 444-0062. 444-0062. Y recuerden, en Odontos somos profesionales de la salud oral. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y acá estamos compartiendo con nuestros invitados hablando de la enfermedad de la esclerodermia. Y ahorita, entre todo lo que les estaba compartiendo, le preguntaba al doctor que hay muchas personas que están todavía perdidas, angustiadas, porque no saben cómo son los diferentes tratamientos para esta enfermedad. Y aprovechemos entonces, doctor, este espacio para que le compartamos a esas personas que nos están viendo y que de pronto tienen todas esas dudas. Razonablemente hay 2 líneas de tratamiento. La primera son los inmunosupresores, que como dijo Mafe, son medicamentos que bajan las defensas, que algunas veces tienen algunos efectos adversos, pero que tienen como propósito frenar la enfermedad para que no continúe produciendo daño. Porque la actividad de la enfermedad es todo aquello que está haciendo en el momento, y el daño es todo aquello que queda, que ya no se puede echar para atrás y que ya pues, se perdió irreversiblemente. Entonces, los inmunosupresores se usan como primera línea y al mismo tiempo se utilizan unos medicamentos que se llaman vasodilatadores, que tienen que ver con todos los síntomas que son como, por ejemplo, el Raynaud, que es por daño de los vasos sanguíneos, que a veces tiene que ver con la presión de los pulmones, que a veces se sube por ese mismo fenómeno de Raynaud que pasa y que modifica los vasos de los pulmones. Entonces, se utiliza la inmunosupresión por un lado para dormir la enfermedad y los vasodilatadores para mantener los vasos dilatados y que los tejidos no sufran. Y adicionalmente a eso, que lo estábamos hablando antes, cuando ya fracasa todo se utiliza el trasplante de médula ósea, que es el trasplante de las mismas células de la defensa de uno, pero lo que se hace es como un reseteo, es decir, se sacan las células, se produce un reseteo del sistema inmune en la persona por un hematólogo que especialista en eso, y se vuelven a poner las células de la persona, pero cuando ya se ha modificado ese ambiente para que no se produzca esa pérdida de tolerancia, sino para garantizar que se vuelva a hacer la tolerancia y que el cuerpo vuelva a tolerarse a sí mismo. Lo que pasa es que ese tratamiento, como es un tratamiento mucho más agresivo y que puede tener mortalidad, por eso se deja como la última línea de defensa contra la enfermedad. Cuando pasa una persona por el trasplante, ¿cuáles son las posibles mejorías que puede tener esta persona? Y lo dijimos al inicio, es una enfermedad que no tiene cura, pero se ha evidenciado, pues yo soy una muestra de eso, que la enfermedad llega hasta el punto de la remisión, o sea, explicar qué es la palabra remisión, y eso significa que no se va a volver a despertar, o eso significa no va a volver a aparecer, o qué es lo que pasa después de ese tratamiento que podría ser la última fase de una persona que tiene esta enfermedad autoinmune.
eso es muy importante. En la esclerodisis sistémica se mezclan, como en cualquier enfermedad autoinmune, dos componentes. La parte genética, que no es que uno herede un solo gen, o sea, no es que yo herede un gen a mi hijo, pero yo sí puedo heredarle algunos genes que juntos van sumando un riesgo. Y eso se tiene que combinar con el ambiente. Y esa combinación, si se produce la combinación perfecta, se produce la enfermedad. Entonces, realmente, cuando uno ve los pacientes, la remisión es simplemente una cura que se logra farmacológicamente. Es muy parecido a cuando se toma medicamentos para la presión. Usted nunca se va a curar de la presión, pero si usted se toma los medicamentos para la presión, estará con la presión normal y, para términos prácticos, mientras se toma el medicamento, estará curado. Con el trasplante pasa algo muy especial. Con el trasplante, algunas veces se puede lograr cura, que es una persona que nunca desarrolló nuevamente la enfermedad. La única forma de saber que uno quedó curado es al final de su vida natural, cuando se muera, pues que uno dice nunca más se volvió a activar. Pero en algunas personas, a pesar del trasplante, pueden volver a recaer, porque tienen mucha carga genética y pueden volver a caer en los malos hábitos y volver a presentarse la esclerosis sistémica. Por eso es muy importante que, sin importar que también se sienta uno, siempre esté en seguimiento. Por ejemplo, Mafe entró en una remisión espontánea y la enfermedad ha estado quieta, pero así como se puede quedar toda la vida, en algún momento se puede volver a reactivar. Entonces, bien sea con trasplante, bien sea con tratamiento o bien sea espontáneamente, uno siempre tiene que estar en seguimiento para que, una vez dormido, se detecte muy temprano si se activa la enfermedad. María Fernanda, ¿cuál ha sido ese momento más difícil para ti en este tiempo con la enfermedad? A mí me trataban al principio con analgésicos y cosas y relajantes musculares y todo, pero eso se acababa, o sea, eso decían me duraba 30 días y no duraba 31 días o 30 días y una hora, o sea, era exacto. Y una vez tuve una, me pusieron uno de esos y se me acabó como el efecto, yo estaba acostada en mi cama. Creo que me demoré por lo menos 20 minutos tratando de salir de la cama, no era capaz de moverme del dolor, me dolía la cobija, me dolían las almohadas, no era capaz de gritar, fue un momento horrible y me dejó medio traumatizada. Yo ya no me acuesto en la mitad de una cama nunca en la vida, justo al borde. Y creo que fue de los momentos más duros, y sobre todo porque era un momento de incertidumbre donde yo no sabía qué estaba pasando conmigo, con mi cuerpo, era un momento de demasiado dolor, entonces como que no sabía nada, la angustia de mi familia, o sea, esto es una cosa que uno es como el mayor doliente, pero de ahí para arriba hay una cantidad de círculos y círculos que se ven afectados por una cosa que le está pasando, pues que uno lo está sintiendo, pero el resto de gente también lo está viviendo con uno. Entonces, esa parte a mí me pareció súper complicada, pues nunca tener, no tener como una respuesta para decir qué me estaba pasando y nunca ser capaz como de expresar qué sentía. Esa parte fue realmente dura ya. Bueno, ¿cambios físicos que se generaron a través o durante este tiempo de la esclerodermia? Al principio ya se me aclaraba mucho, pero la piel mía era, a mí no me daba este pellizco, por ejemplo, esto era completamente rígido, los brazos, incluso acá en las manos todavía es un poquito, ya me coge, pero todavía es un poquito rígido, se me atrofiaron las manos, y la piel en general es dura, pero, y era oscura, pero la nariz, los labios, como tú, sí, y yo creo que ya. ¿Por qué sucede el hecho de que se adelgace la nariz, se adelgazan los labios, que se convierta tan dura y se broncee hasta el punto de muchas veces quedar muy, muy, muy negra la piel? Eso es una mezcla de situaciones. Por ejemplo, hay ciertas cosas como, por ejemplo, el afilamiento de la nariz, que tiene que ver mucho con el fenómeno de Raynaud. Porque la gente no solamente le da Raynaud en los deditos, le puede dar en los deditos, en los dedos de los pies, en las orejas, en la nariz, aún en los pezones y en otras zonas que sean como susceptibles al frío en algún momento. Entonces, esos microataques de Raynaud van produciendo atrofia. Incluso algunas personas pueden reabsorber la punta de los dedos y quedarse sin la punta de los dedos. Entonces, una parte es por esos daños vasculares y por eso es tan necesario a veces la terapia que dilata los vasos sanguíneos. Y la otra parte es porque toda esa hipoxia o esa falta de oxígeno estimula las células que hacen la cicatrización, que creen que tienen que empezar a cicatrizar y empiezan a depositar y a depositar y a depositar colágeno y empiezan a producir el engrosamiento y el cambio de color, que en las personas blancas es negro y en las personas negras tiende a producir una coloración blanca o a despigmentar la piel.
Manu, hoy en el Día Internacional de esta enfermedad, pues digamos que entre las cosas que encontré es que no es fácil como llegar a los especialistas. ¿Qué opción hay de pronto para esas personas que tienen una EPS y llegan donde el médico general y de pronto ellos están escuchando esta información y dicen yo puedo tener esclerodermia y de pronto es tan difícil como escalar a esos especialistas? ¿Qué consejos les das? No sé, como que me angustia de solo saber que se pueden quedar mucho tiempo ahí y no diagnosticarles esta enfermedad. Pues yo le recomendaría tres cosas grandes. Uh-huh. La primera es que si tiene endurecimiento de la piel de causa no clara o tiene un fenómeno de Raynaud de reciente inicio, solamente por eso amerita por lo menos un estudio basal. El estudio basal se hace, obviamente, con el interrogatorio y el examen físico. Se piden unos anticuerpos, que son los exámenes de sangre especial, y a veces se pide un examen que se llama capilaroscopia, que es un examen especial que mira como la parte de la uña, y en la parte en la que la piel se pega a la uña, se pueden ver los vasos sanguíneos para ver si están enfermos. La otra cosa es que lo que dice Mafe es imperdonable. Un paciente no tiene por qué tener un médico con el que no sienta un trato humano. Entonces siempre buscar el médico y exigir al médico que le dé un trato humano, porque ese es el más elemental de los derechos. Y lo tercero es que si definitivamente tiene dudas y de pronto no ha notado que en la EPS sea lo suficientemente ágil por algún motivo, que pida una cita particular con un reumatólogo especialmente. Por ejemplo, hay muchos hospitales universitarios acá, está el San Vicente, está el Palo Tobón, está la Clínica Bolivariana, que tienen citas que son relativamente asequibles y que le permiten la evaluación por un médico entrenado y altamente capacitado. Muy bien, doctor, con esa conclusión quiero que también Mafe dé ese mensaje final. Hablamos de todo lo duro de la enfermedad, qué bueno poder concluir con algo positivo de lo que uno aprende de tener una enfermedad autoinmune, del autocuidado que uno tiene que tener. Yo creo que esto de todas maneras, aunque son situaciones difíciles, le tienen que enseñar a uno también que uno se tiene que poner por encima de esas cosas y sobreponerse ante todo y que la forma de sobreponerse es con el amor propio y hacia uno mismo y con el autocuidado. Uno no puede dejar en manos de nadie la recuperación. Al final de cuentas la recuperación depende completamente de uno y de qué tanto empeño y qué tanto cuidado se esté poniendo a uno mismo. Entonces, y ese cuidado viene desde el amor propio, yo diría, pues. Total. Entonces, así es como es. Gracias por acompañarnos hoy. Quisiera pedirles las redes sociales a ambos para que las personas que están viendo hoy el programa se conecten con ustedes, sigan aprendiendo sobre esta enfermedad y, por supuesto, ahorita también Manuela, que nos comparta ese mensaje. Adelante, doctor. A mí me pueden seguir en Twitter en @MiguelReuma y en Instagram como Miguel Mesa Reumatólogo. Muy bien, tenemos alguna línea telefónica que usted nos pueda entregar o algo que las personas puedan pedir una cita o a través de esta red social. A través de las redes sociales me pueden contactar, que yo personalmente me encargo si lo necesitan. Listo, Mafe, ¿y tú? A mí me encuentran como de Flamingo Journey, ahí estoy contando todas mis historias, les voy contando qué como, qué hago, qué no hago, qué pasa, cuánto duermo, sí, cuánto duermo, cuánto no duermo, todo lo que hago para mantenerme cuidadita y saludable. Mafe, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Olevita. De todo corazón, muchas gracias, doctor, por estar aquí en mi parque, tu casa, por hablarnos de esa enfermedad, por ser tan buena onda, porque necesitamos más reumatólogos así, que se conecten con el paciente, como usted lo decía, es supremamente importante, además porque es el reumatólogo que uno toda la vida va a tener, entonces necesita esa buena conexión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mafe, te quiero mucho. Ay, muchas gracias por estar conmigo y gracias por ser una compañía en este largo camino que juntas seguiremos trazando y gracias por compartir tu historia, ser, como lo dije al inicio, ese libro abierto, porque necesitamos más personas que sigan informando de esto. Muchas gracias a ti siempre por la invitación. Yo estoy completamente dispuesta a contar todo lo que le pueda servir a la gente y... En estos días te invito para que cocinemos, porque ella cocina. Ay, y sí, delicioso. Tiene un emprendimiento buenísimo en estos días para que nos cuente más de esto. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Un abrazo para los dos, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y avanzamos aquí.
aquí en mi parque Tu Casa y yo hoy quiero motivarlos a que se monten a la bici. Eso hoy es una campaña que tiene Telemedellín, que es interna, y decidimos pues exponerla aquí en vivo y en directo porque queremos que ustedes también se monten a la bici, compartan este medio de transporte porque necesitamos que nuestro medio ambiente mejore en un 100%. Así es, yo esta mañana llegué y empecé a ver un montón de elementos y yo decía, qué rico, yo que quiero empezar a montar, pero no tengo ni idea por dónde empezar, y por eso nos está acompañando hoy Juan Diego Escobar Mejía, gerente de Bike Rueda Tu Pasión. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Juan Diego, bienvenido a mi parque Tu Casa. Entonces, soy una mujer que quiere empezar a montar bicicleta, pero no tiene ni idea ni qué tiene que comprar, ni qué tengo que tener en cuenta, ni qué accesorios, qué es lo que se necesita al momento de empezar a tener esa consentida de la casa, porque veo que a muchas mujeres, muchos maridos las dejan el fin de semana por montar palmas y todo, entonces sí. Pues precisamente háblanos un poco de eso. Muy chévere, no, pues lo primero es tener bicicleta, ¿sí? Eso es como lo más importante, no cualquier bicicleta sirve, cualquier bicicleta sirve, pero no todas son las más adecuadas, uno primero tiene que mirar la talla de la bicicleta, ¿sí? Que corresponde a qué, a la altura de la persona, tienes que mirar la talla, tienes que mirar el tipo de bicicleta que quieres, si tú quieres una bicicleta para hacer deporte de alto rendimiento, por ejemplo, te compras una bicicleta de ruta como la de Nairo, como la de Rigo, te vas a Palmas, ¿sí? Si tú quieres una bicicleta para ir al trabajo, para moverte en la ciudad, tal vez la mejor opción es una bicicleta como estas, que es una todoterreno. Pero entonces me estás diciendo que midamos la talla, formas. Yo estoy aquí en tacones, pues, pero más o menos uno, ¿qué es lo que mide? Mira, las bicicletas tienen un tamaño que va desde el centro acá del pedal, ¿sí? Hasta la base. ¿Sí? Por lo menos en todo terreno eso se mide en pulgadas. Okay. Esta bicicleta es de 17 pulgadas, o sea, una talla M. No, que es para no. Una persona que mida más o menos entre 1.65 y 1.75, máximo yo 1.80. Yo soy una XS. O sea, para mí. Entonces tú serías... O sea, yo soy una XS. ¿Eso por qué? No solo por la altura del sillín, sino por la geometría y la morfología de uno, para que cuando vos estés montando, no quedes muy lejos, no quedes muy agachada, no quedes para muy parada. Para evitar lesiones. Para que no te hagas daño y te lastimes la salud. Precisamente es para eso, para que sea la adecuada. Pero uno necesita otros implementos. Ya tienes la bici, que es lo básico, ¿sí? ¿Cierto? Ahora necesitamos movernos de forma segura. Sí. ¿Qué necesitamos para eso? Luces. Para ver y para que nos vean. Necesitamos un pito. ¿Para qué? Para avisar. Imagínense ustedes manejar un carro sin pito. Sí. No. Es difícil, ¿cierto? Tal vez incluso nos ha pasado. Lo mismo pasa con la bicicleta, para avisar que vamos, para pedir permiso. Todo eso. Necesitamos hidratación, necesitamos dónde llevar la botellita de agua, necesitamos un guardabarros, pues, para no ensuciarnos. Si vamos a salir un domingo a volvernos nada, pues no importa, llegamos empantanados y no, nos bañamos a la casa. No, pero se me hace en el trabajo llegando y con la cola sucia, no se puede. ¿Y acá qué tenemos? Ah, bueno, acá tenemos otros implementos que son importantes, unos guantes. Sí. Así como en la moto a veces es obligatorio los guantes, en la bicicleta también, por seguridad. Eso, uno montando y está haciendo mucho frío, se le entumen las manos y se ponen más lentos los reflejos. Entonces toca que unos guantecitos. Hablemos de esos accesorios de seguridad. Guantes, ¿qué más necesitaríamos? El casco, obviamente el casco es súper importante, ¿sí? Para proteger nuestras vidas y también para proteger y tener, digamos, una forma de desplazamiento responsable con los otros actores viales. Yo digo, bueno, yo no voy con casco, pues si me matan es problema mío. Pero ¿qué pasa también con la conciencia de la persona que de pronto por un accidente, por una imprudencia incluso mía, me tumbó y me dio un golpecito en la cabeza que pudo haber sido un raspón nomás y acabó matándome? La conciencia de esa persona. Ok. Imagínense lo que le pasa a uno. ¿Ve otro accesorio acá? Lucecita trasera también. Luces, ¿sí? Traseras y delanteras precisamente para eso. Cuando uno va por la noche, la visibilidad es muy reducida. Cuando llueve, la visibilidad es muy reducida. Uno va a 10, 15 metros, a veces no alcanza a ver peatones, ciclistas, uno va con su ropita abrigada, es muy importante tener la luz. Muy bien, entonces, yo voy a la empresa de ustedes y ustedes me ayudan, me dan toda la asesoría, me capacitan, pero si yo quiero, pues hoy tenemos la oportunidad de tenerlos acá en Telemedellín, pero si otra empresa quiere llevarlos a ustedes para que los capaciten, les dé descuentos, para que les cuenten cuál es la mejor forma de adquirir no solamente los accesorios, de lo que necesitan, sino también la bici adecuada, ¿ustedes lo hacen? Claro que sí, y mira, nosotros, pues, si bien somos una empresa que vendemos accesorios, importamos, apoyamos y fomentamos la industria colombiana, nuestro principal interés más que vender es convencer a la gente de, parce, sí se puede montar en la bicicleta, vos se puede subir, es una decisión de vida, es más económico, es mejor salud, para las empresas incluso es mayor productividad. De pronto, para gente que no sabe, hay una ley que salió, la ley del ciclista, en la que dice, por cada 30 días que vos vayas en bicicleta al trabajo, tienes medio día libre. Y eso no es una gabela, si se quiere, pues, para los trabajadores, sino que si tú te vas en bicicleta al trabajo, vas a tener una mejor salud y eso aumenta tu productividad.
Entonces ese casi que ese mediodía se queda corto, comparado con la productividad que se le da a las personas. Juan Diego, me encanta. Además, así le aportamos a la ecociudad por la cual estamos apostando aquí en Medellín. El tema del mantenimiento, porque listo, la compré, claro, empecé a montar, pero se me empieza, no sé, a caer la cadena, que no me funciona de la mejor manera, y muchas veces las mujeres no tenemos ni idea. No, y hay que consentirla, ¿no? Y hay que consentirla siempre. Así como usted lleva a lavar el carrito, la motico, o usted se baña todos los días, también hay que consentirla a ella. Es que es eso, es como cuidarse uno mismo. ¿Sí? Uno va al médico usualmente cuando ya le está saliendo la rodilla, la espalda, pero ¿cuál sería la buena práctica en la medicina para uno? Medicina preventiva. Sí. Yo voy cada año y me hago mis exámenes para ver cómo estoy, lo mismo tiene que pasar con la bicicleta. Si vos esperás a que tenga un ruidito, a que esté molestando, ¿qué? Le va a salir más caro el arreglo. Hoy yo tiene arreglo y eso es lo bueno de la bici, siempre hay una solución. Entonces, ¿qué? Una bici que uno usa todos los días para trabajar, que uno es rapitendero, que uno vive de ella, uno de verdad debería llevarla a mantenimiento siquiera cada 2 o 3 meses. Una bicicleta que uno usa todos los días para ir al trabajo, media hora, una hora, va y vuelve, o madruga 2, 3 veces a la semana, ya la mantenimiento cada 4 o 5 meses. ¿Pero qué es llevarla a mantenimiento? O sea, llevarla a mantenimiento, listo, listo. Es allá, pero digamos también en casa, también, ¿qué podría hacer? Esos dos tipos de mantenimiento. Listo. Primero, igual que con el carro, la limpieza. La limpieza es fundamental porque la bicicleta es una herramienta, es un instrumento que tiene muchas partes móviles. Por ejemplo, podemos ver acá la cadena, ¿cierto? Tenemos la cadena de la bicicleta. La cadena tiene su grasita. La grasita repele el agua y hace que se mueva mucho más suave. Ok. Cuando se nos ensucia, ahí queda mugre y queda tierra. Cuando queda mugre y tierra, eso genera fricción y empieza a desgastar todos los componentes. Sí. Cuando uno sale y monta en bicicleta, debe llegar a la casa y ojalá limpiarla con un trapito, no con manguera, no con hidrolavadora, porque hay partes de la bicicleta a las que no les debe caer el agua adentro. Ok. Entonces tú la limpias con un trapito y listo. Con eso y una engrasadita, la cadena cada vez que tú salgas, que te demora 2, 3 minuticos, vas a elevar mucho más el buen estado de la bicicleta y el tiempo en el que tienes que llevarla a mantenimiento. Perfecto. Pero el mantenimiento general sí es muy importante y que lo haga alguien profesional. Uno puede hacer cositas, pero es que también es la vida de uno la que está en riesgo. Así es. Yo puedo ajustarle los frenos, pero si no lo hace alguien preparado, pues me quedé sin frenos y sí. Juan Diego, maluca la cosa. Los televidentes de Mi Parque Tu Casa están antojados de esos productos, de esos servicios. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, nosotros tenemos nuestra tienda física en Bogotá, en el Parque de los Hippies, que es en la carrera 9 con 59. Sin embargo, nosotros tenemos aliados en diferentes ciudades para traer el tema de servicio técnico, nuestros productos, pero tenemos también despachos por ventas por internet a nivel nacional, tanto en productos accesorios, tanto en repuestos de mecánica, las asesorías, este servicio que nosotros prestamos de estar dando conferencias, concientizando sobre el uso de la bicicleta, pues lo hacemos en todas partes del país, porque eso, insisto, es lo que más nos interesa. ¿Y redes sociales? Se suba a la bici. Claro, redes sociales, por Instagram, por Twitter, por Facebook nos pueden encontrar, al WhatsApp nos pueden escribir, todos los medios de pago. Nuestra filosofía es facilitémosle al mundo que se suba a la bicicleta. Me encanta. Y con ese mensaje, y ahí estamos viendo en pantalla las redes sociales, con eso despedimos Mi Parque Tu Casa. Qué buena recomendación la que nos trae el día de hoy. Y ya saben, a montar en bici. A montar en bici, Manu. Nos vemos mañana. Recuerden, 9:35 de la mañana los esperamos conectados con Telemedellín. Así es. También con toda la programación. Nos vemos. Chao, chao.